Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva Televisión. Gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar. Gracias por la compañía, gracias por el respaldo de siempre. Yo soy Luis Enrique Falú, pueden seguir este programa a través de las redes sociales en Facebook. El Pique de Falú, entra, dale like o me gusta la página, dependiendo cómo tengas tu configuración. Por ahí podrás recibir noticias, videos de lo que pasa aquí en el programa, en el aire y fuera del aire. Eh, puedes hacer comentarios, enviarnos tus opiniones. En fin, nos mantenemos en contacto 24-7 y no cerramos al mediodía. También nos puedes seguir a través del Twitter, arroba Luis Enrique Falú. Vamos a comenzar este programa inmediatamente dándole la bienvenida al representante del Partido Nuevo Progresista, Jorge Navarro Suárez, legislador. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer, y un placer estar aquí con todos los televidentes del Pique de Falú. Gracias también sí. al licenciado Adrián González quien está con nosotros en el día de hoy candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, bienvenido licenciado. Gracias, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo en sus casas. Invitamos a un representante del Partido Popular Democrático, pero en el día de hoy lamentablemente eh, no podemos contar con ninguno de ellos, no tuvimos la confirmación de ninguno. Eh, aparentemente es que están todavía celebrando. Sí, en las nubes celebrando. ¿Cómo es, representante? que usted sí, dice? en las nubes celebrando. Lo que ellos, ¿Ellos creen que, es, que llegó el, el señor? La celebración es que no es Alejandro. Eh. ¿Cómo? La celebración eh. es que no es Alejandro. La celebración para ellos. Pero no hay nada que celebrar con David. Bueno, no, no sé, dicen por ahí que hay preocupación en el PNP con la llegada del doctor David. Venía la candidatura eh, por el Partido Popular Democrático, que ahora, ahora los muñequitos le cambiaron. Mira, esto es bien sencillo. Aquí el problema no es el líder, el problema es la visión de ese partido, la dirección, las políticas erradas contra el pueblo puertorriqueño, políticas que han ido en deprimento de tu bolsillo. Y tenemos una persona que lo que han hecho es cambiar el dirigente de un equipo de pelota. Se quedan los mismos. Escuchaste a Ingrid Vila hablar que los que están detrás de él son los mismos con Niyu que están con García Padilla. Es más de lo mismo. Digo, pero, pero, pero déjame decirle algo, este, licenciado Adrián González. Es que en el PNP tampoco pueden hablar de que son nue nue nuevos de paquete brand new, caras nuevas, porque también son los mismos o no son los mismos. Pero claro que son los mismos. Y, y son los mismos que están detrás de los dos partidos. Las fuerzas que mueven al PNP y al PPD son las mismas fuerzas. Aunque le cambien las caras. Digo, pero ustedes tampoco pueden hablar mucho de, de, de caras nuevas porque también claro el PIB son sí. los mismos. Ellos se pasan en la feria. Ah, cómo es? En la feria porque se pasan en, la, en, la, en, la, ¿En lo de la feria. En los caballitos dando vueltas. Ahora me monto yo, ahora va el otro. Ahora le toca a Lula, a ¿dónde de? Yo. Ah, eh, ¿y ¿De y a eh, Eso son... La, eh, el partido de, de, ¿de Salillo... El carrusel... Mire, mire, ¿le están hablando ¿Cuántas veces a él? yo he sido candidato en el partido en pero de No, pero tú eres de los nuevos, pero ya... Bueno, pues acabó el carrusel. Ah, pues mira, entonces... se es el carrusel ver. Hugo Rodríguez. María de Lourdes, Juan Dalmau, una papá. ¿Cuántas cuánta veces María de Lourdes ha sido este. representante? Y Enrique Romero. Y senadora. Claro sí. o sea, María de Lourdes lleva como tres términos. ¿Y usted? ¿Qué pasó con la señora Fonke? la sacaron de cantazo. ¿Cuántos años usted ha sido representante? Bueno, yo he ¿Pero ido ¿cuántos años usted a ha sido primaria. Yo no, a, a mí no soy de Dedeo. Llevo tres términos. ¿Pero ¿Cuántos años ha sido el representante? Y he ido a primaria y el pueblo me ha evaluado en elecciones y ha ganado por más votos cada elección que Bolur le sacó más votos que usted el senador ah, ella ellas por ah, acumulación PNP, ella y por acumulación yo soy por distrito por pues ah, si no pues, saben la, no sé. la configuración pues claro tiene más que electores sí. Que que ella, María López no está ahí por Leo, Rubén no estuvo ahí por Leo, Fernando tampoco. Pero bueno, por pues lo menos claro, no, nosotros claro. no, no hemos tenido la, la desgracia pero, de que cada vez que una elección hay que inscribir el partido. Pero pero para, los votos. Para, 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 estaba a punto. Espera, para, no <laughs> pongan esa música que Jordi si se le abren los ojos rápido pensando no, no. que Ricky Rosselló va a entrar por esa, por esa puerta, tranquilo. Oye, no, eres <laughs> mi constituyente que hay que estar ahí con Ricky Rosselló. Yo, yo escucho esa música, ea, Jallo, entra Ricky y yo por ahí ahora, no, tranquilo, te. Por cierto, ¿con quién usted está? ¿Está ¿Con y con Pierluís? No, sí, con, con Tomá, Tomás. Rivera Chava va a hablar ahora. En parte. ¿Va, va a hablar en parte la ¿Cuál es la determinación si es, gober, si es mm. para la gobernación o es para el Senado? Nadie tiene conocimiento, se, se asume que es para la gobernación. Yo entiendo que se queda como senador. Usted que... entiende que se queda como senador. Sí. O sea, no tiene posibilidades como candidato no, a la claro gobernación. No, que sí, pero Tomás es una persona bien meticulosa, bien analítico. En, cuando da un paso de esa magnitud y, y toma muchos criterios en cuenta para tomar esa decisión y Así entre que, Ricky y Pedro pierluisi y con quién usted está estoy con Pedro pierluisi está con Pedro pierluisi sí. cara nueva es una persona que es una <laughs> persona que tiene la experiencia que va a fortalecer <laughs> sabe lo que tiene que hacer conoce el ambiente en Washington con los bonistas o sea, tiene ya conocimiento de cuando pise fortaleza cómo enderezar a Puerto Rico que va a ser difícil fuerte pero tiene dos, dos, de frente, ¿no? Como este partido que han estado experimentando y ahora trajeron otro experimento más. O sea, que Pedro Luis iba a enderezar las arcas del país. Bueno, le va a tomar tiempo, va a ser mm. difícil. Hay que ver cómo se deja este país. Nos mm. queda un año de, de García Padilla. Mm. El primer impago dice que es en marzo o en mayo. Hay que ver cómo terminamos este cuatrenio este, este para entonces tomar decisiones. Ya, ya lo ha dicho el representante Jorge Navarro, Pedro Pierluis iba a enderezar esto. Claro que no, no lo va a enderezar. Fortunio, Alejandro quería enderezarlo porque Fortunio lo dejó Chavau. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Alejandro quería enderezarlo porque supuestamente Fortunio lo había dejado Chavau. Ni lo, ni lo enderezó Alejandro, ni lo enderezó Fortunio y no lo va a enderezar ningún popular ni ningún PNP. Que ok, voy, voy a hacer algo con ustedes. Mira, voy a hacer algo con ustedes. No lo voy a interrumpir ni, ni le vamos a poner sonido en este momento. Le voy a dar un minuto a cada uno. Un minuto a cada uno, pero por reloj. Para que me diga cuál es el tema más fundamental. Que se tiene que trabajar de cara a las próximas elecciones. Sí. Voy a empezar con usted, representante. Tiene no, un minuto un bien minuto sencillo. Completo. Lo que ah. Luis Fortuño empezó cuando entró a Fortaleza, que antes de juramentar, en noviembre, había ganado las elecciones, se fue a Nueva York para hablar con los bonistas. Había credibilidad al mercado financiero, había un despunte económico. Tenían confianza en Puerto Rico. Esta, esta proyección a nivel de los mercados financieros es, es perspectiva, y si tú no tienes esa perspectiva, esa proyección, ocurre lo que le pasó a García Padilla. Yo creo que Pedro Pierluisi, va a seguir esos pasos de ir con la seriedad, con el respeto que se merece y con la integridad que ha tenido en el Congreso, exigiendo lo que le corresponde. Por no ser el Estado, hay que estar mendigando en el Congreso, porque somos una colonia del Congreso y por eso es que el pasado cuatrenio se votó a favor de la estabilidad. Entiendo que una vez Pedro Luis pise fortaleza, va a sentarse con la credibilidad que merece tener un gobierno que no ha tenido el gobierno de esta gente, con los me vale de la vida y que han perdido todo el respeto en esos mercados. Ok, licenciado Adrián González. Mira, la prioridad en esta campaña y de ahora en adelante tiene que ser reestructurar la deuda del país, pero desde una perspectiva distinta. No podemos seguir con las posturas de que hay que la credibilidad del mercado, los bonistas, Wall Street. No puede ser así. El Partido Independentista ha dado un paso adelante en esta, en esta cruzada que hay contra la crisis fiscal y la reestructuración de la deuda. Proponiéndole al gobierno de Puerto Rico, proponiéndole a los populares y a los PNP que se pongan las faldas y los pantalones en su sitio y le, y se, y le hagan frente al Congreso de los Estados Unidos indicándole que no pagaremos un centavo más de la deuda hasta tanto ellos se sienten frente a frente con los puertorriqueños a discutir las condiciones de esa reestructuración con el marco de resolver el problema del estatus, que es el problema de fondo de la deuda y el problema, la limitación más grande que tenemos para poder salir de ella. Como somos una miserable colonia en el Caribe. Estamos expensas de lo que haga el Congreso. Si fuéramos un Estado, dependeríamos de cinco representantes y dos senadores que le iban a pasar el rol a los otros 400 y pico. La única forma que en el futuro inmediato y lejano que Puerto Rico puede salir de todos sus problemas y la gente se va a dar cuenta sola, el PIB lo va a seguir diciendo, pero la gente va a seguir dándose cuenta sola, es cuando en Puerto, Riqueño, en Puerto Rico mandemos a los puertorriqueños, de eso no hay ninguna duda. Ok, ahora, ahora quiero que toquen ese punto y pueden dialogar entre ustedes usted dice que la independencia es lo que le conviene a este país para tener los pantalones largos poder tomar decisiones por nosotros mismos sí. el representante Navarro entiende que Puerto Rico debe ser eh, un estado de la nación Mira, norteamericana llevan décadas llevando ese mismo mensaje que acaba de decir el compañero y nunca tienen el apoyo electoral tanto es así que en cada elección, en las últimas dos elecciones no han quedado inscritos versus la estadidad, que llevamos décadas llevando un, este mismo mensaje de la estadidad y la primera vez que ganan la estadidad por más de un cincuenta y pico por ciento fue en las elecciones pasadas, hay un mandato ya del pueblo para ir al Congreso y exigir lo que nos corresponde, para tener dos, congres dos senadores y siete congresistas y tener el poder de cabildear con los otros 50 estados y sacar el provecho que Puerto Rico necesita. Tú imagínate a Puerto Rico sin los fondos federales, esto sería un desastre en educación, en transportación escolar, en, en, en medical, entre otros. Así que lo que le conviene a Puerto Rico o para empezar a resolver los problemas económicos de Puerto Rico es resolver... El dilema político. Okay. Licenciado González. Mira, ellos llevan décadas planteando la estadidad, han ganado un par de elecciones y todavía no somos estados, porque no depende de ellos, depende de los, de los americanos, depende del Congreso. Y la estadidad, mientras más se acercan a pedirla, más se la rechazan. Eso no depende de ustedes, eso eh, se van a seguir cayendo por su propio peso los propios estadistas también. La estadidad cada día está más lejos, la, la independencia está más cerca, además. En, ese, en, en la intervención anterior decía que en la colonia hay que mendigar y justifica la estadidad con, con más mendigadera. ¿Cómo Los así, fondos ¿cómo, federales. ¿cómo esto es sencillo. La, estadidad va a, es sencillo, la, la, la crisis, la solución a los fondos federales. No, esto federales. es bien sencillo. Aquí hay que ser responsable con el problema y no podemos politiquear. Para que aquí llegue la estadidad, esto no se resuelve con un solo referéndum. Los diferentes estados han tenido uno, dos, tres, hasta cuatro referéndums para hacer el estado luego. Puerto Rico necesita ahora que se resuelva el problema económico fiscal que tenemos y no tenemos ese poder de la estadidad, pues entonces hay que ir a suplicarle, a exigirle y a tratar de convencer al Congreso. Pero bendito, si no nos quieren incluir en el capítulo 9 del Código de Quiebra... Imagínense incluirnos como un Estado de los Estados Unidos. No nos porque quieren hay porque, somos porque somos detractores, de estos bonitos, Somos una están nación. con muchos congresistas y muchos senadores. No, Ellos no necesitan un lo que nos corresponde voy a hacer, a voy, los americanos. Voy a hacer la pausa, voy a hacer la pausa. Hoy le preguntaron al doctor David Bernier, candidato eh, por el Partido Popular Democrático eh, a la gobernación, de cómo él votó en el pasado plebiscito. En la mañana primero dijo que no se acordaba que no recordaba por, por cómo le había votado. Después, más tarde, aclaró, o no sé si aclaró, pero bueno, eh, lo que planteó fue de que si sí, él fue el plebiscito y que le echó las dos papeletas en blanco. En eh, la primera parte de la pregunta de la papeleta era si se estaba de acuerdo o no con el estatus actual, ¿verdad?, con el, lo que teníamos. Eh, ahí se votaba sí o no. En la segunda parte era por qué eh, se votaba así, por el ELA actual, el ELA desarrollado, que si la República, la Estadidad o la Independencia. Él dijo que echó las dos papeletas en blanco. Vamos a hablar de eso también. Mire, representante Jorge Navarro. ¿Usted es representante de, de qué municipio? San Juan, Campo, Guainabo, Campo y toda Agua Buena. Pero más San Juan que no, al revés, más de Buenas. Más de Buenas. San Juan son nueve unidades, en, en, en Guaynabo son catorce y en Buenas trece. Ah, no, pues entonces pues eso tiene más, más representación fuera de San Juan es que Correcto, es. sí. Porque ahí está el candidato a la alcaldía del Pipo de San Juan. Me va a endosar ya mismo. Ah, me va a endosar ya ¿sí? mismo a la Se va, se va a enfrentar a Leodía y eso no es fácil. Leodía se va a enfrentar a mí. Bueno, está bien. Y Carmen no. Yulín. Carmen Yulín. Yo creo que tiene más posibilidades que Carmen Yulín. ¿Quién? El compañero. Ah, Mira, ves, para bueno. Twitter porque <laughs> porque Calmaño no ha sabido Pero es que Leo Díaz tiene una primaria ahora mismo. Sí, pero eso parte. va el, contra Miguel. el Miguel PP salió de una primaria, eso para nosotros no es nada nuevo. versus el partido independiente que los nombran de dedo, así tú vas aquí, tú vas aquí. Ay, estuvo eso, la gracia eso, de entrar a la sí, carrusel. Claro que no. ¿Cuántos años lleva militando él en el PIP para decir cómo seleccionamos los? Ah, candidatos. Yo nunca he visto una primaria del PIP a una posición electiva, nunca la he visto. Y la verdad probablemente ah, bueno, por nosotros, porque eso porque los no. procesos sí son democráticos. Porque es no hay candidatos para hacer primaria. Mira, vamos, vamos a la pausa, regresamos en breve. Este es el pique de Falú. Qué clase de pique, señoras y señores.